Hola, soy Carla del Amante Volador, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy tengo un nuevo vídeo de Bullet Journal con mi libreta Sweet Sweet, que os recuerdo que tenéis el link abajo y un descuento de un 10% con el código El Amante Volador. Me podéis encontrar en redes como El Amante Volador, os dejo abajo todos los links. Y nada, no me enrollo mucho más porque yo he preparado un mes nuevo para mi Bullet Journal, el mes de marzo, con la suscripción de Sweet Sweet, con los stickers y combinando dibujos. Ya sabéis que utilizo normalmente los ABT de Tombow y también podemos utilizar acuarelas o otro tipo de rotuladores o herramientas con esta libreta sin problema, ya que tiene 180 gramos. Antes de empezar te recordaré que puedes suscribirte a mi canal, es totalmente gratuito y así me ayudas a crecer y además si te gusta el vídeo puedes darle like. Empezamos con el mes de marzo de mi Bullet Journal. Ya tengo el material preparado para mi bullet journal de marzo. Como sabéis, utilizo mi libreta Sweet Sweet. Tenéis el link y un descuento con el código El Amante Volador. Tenéis todos los vídeos disponibles en mi canal de YouTube. Ya sabéis que podéis encontrarme también en Instagram, TikTok, Pinterest y otras redes sociales. Este es el diseño que estoy siguiendo hasta ahora para cada mes, con las solapitas. El calendario sí que lo hago a mano. Añado un troquel del 0 y el número del mes, o sea, 04 tocará este mes, 03, perdón. Y utilizo los stickers de Sweet Sweet. Estos son algunos de los del mes de marzo. Os dejo ahora una imagen con todos los diseños porque yo impreso solo estos. Luego ya directamente papel de sticker para que sea más fácil trabajarlos. Yo voy a elegir esta cámara para mi portada y como no va a caber aquí, lo que voy a hacer, el calendario, hago la cámara aquí a un ladito y el calendario lo haré aquí, entonces cambiaré un poquito la disposición este mes. Tenéis diferentes diseños con, por ejemplo, con polaroids, con notas, con dibujos de diferentes tamaños. Si lo queréis imprimir más pequeño, simplemente cuando lo enviéis a la impresora cambiáis el tamaño o el número de páginas que incluye cada página y así lo podéis hacer más grande o más pequeño. Aquí tenemos los días de la semana, este calendario que se puede sustituir por este, tenemos los mini calendarios que son los que utilizaré, números de días de la semana, los tabs laterales que sería como esto de aquí y un montón de cosas más. Luego tenéis un montón de patrones, a mí me gusta mucho este de flores, así que es el que voy a utilizar y la temática es un poco mimosas, pero este mes quiero darle un toquecito. Aquí tenéis algunas mimosas y demás hechas así en plan sencillo, así que con los colores que yo he elegido, que son estos de aquí, os dejaré los números abajo en la descripción del vídeo. En este caso voy a utilizar los Tombow. Voy a dibujar yo algunas mimosas, que sé que algunas echáis de menos, que dibuje un poquito más. También esta es la parte que más me gusta de los stickers, tenemos la parte de los washi para decorar y la parte de las notas, objetivos y demás, tareas, etcétera. Así que voy a recortar, igual que los meses anteriores, tanto enero como febrero, pues algunos stickers para decorar. Haré lo mismo, la portada del mes, el calendario y luego las semanas con esta parte recortada para que sea más fácil. También incluiré aquí mis objetivos, el mes, algunos stickers decorativos y por supuesto utilizaré también
mi Fudenosuke para el nombre del mes, para que siga todo una estética muy muy similar mes a mes. Las semanas es lo único que va cambiando un poquito. Por ahora voy a mantener todo el trimestre esta sección, que sería dividir por la mitad y dividir en tres bloques. Aquí igual, dividir por la mitad y en tres bloques, y al trimestre que viene ya valoro cómo hacerlo. Entonces, aquí tengo ya un poco bocetado con algunas líneas donde va a ir. Voy a utilizar mucho amarillo, azul y toques de rosa y verde. Y incluiré algunos dibujos de mimosas en algunas zonas pequeñitas, porque tampoco cabe mucho. ¿Dónde voy a utilizar mimosas seguro? En el fondo del 04, aprovechando ese espacio. Y esta vez lo haré con rotulador en lugar de con acuarela. Aunque ya sabéis que esta libreta me permite trabajar con acuarela, ya que es algo diferente, ya son 180 gramos de papel. Y nada, empezamos con mi mes de marzo. Ya tengo aquí mis números preparados para marzo, que es 3, no 4, que tenía ya anotado 4 y ya no sé ni en qué día vivo. El 3 es un poquito más largo, entonces lo podemos poner así centradito, caídito. Yo lo voy a poner centrado. Simplemente ahora es para saber hasta dónde mínimo tengo que rellenar con dibujo. Luego ya pegaré donde lo vea más centrado. Y también voy a recortar ya mi cámara, que como os he dicho es grande. Entonces, si veis que es muy grande para vosotras, podemos hacer la versión dibujada más pequeña. Podéis imprimirlo más chiquitito. Yo lo voy a cortar así. Quería dejarlo centrado, pero entonces no tengo espacio para mi calendario. Entonces ahora voy a ver cómo lo distribuyo. Voy a recortar. También tenéis esto para utilizar de portada. Tenéis un montón de dibujos en varias hojas. Así que elegís la que más os gusta o dibujáis lo que queráis y lo combináis con stickers o con lo que sea. Aquí también tenéis algunas pequeñas florecitas, limones y demás. Ahora que ya tengo esta especie de fondo mimosa, amarillita, sencilla, muy simple, ya habéis visto, voy a añadir mis stickers. Voy a añadir esta cámara, el mes y, para completar, algunas florecillas que pueden ir así decorando. He cortado estas dos y esta más grande, que puede ir así. Entonces ya crea como un poco un conjunto. También tengo hueco para añadir, si quiero, alguna manchita más así o recortar algún otro sticker. También he recortado todos estos para decorar la siguiente página. Y para hacerlo como si fuese este panel que tenéis también en uno de los stickers, parecido al típico panel así que colgamos notas, fotos y demás, voy a utilizar esta parte del ABT en un gris, para que no sea muy muy bestia, para hacer la retícula para crear mi calendario. Ya las tengo preparadas y ahora voy a asegurarme la composición. La cámara puede ir a este lado, puede ir al otro. A lo mejor queda mejor de este lado porque así no tapa esto. Luego esta parte puede ir aquí. Sí que quiero poner marzo más grande, así que esto lo voy a bajar un poquito, aunque esté repetido marzo, marzo, marzo por todas partes. Esto irá debajo de esta y esta la había puesto en un principio aquí. Yo creo que puede mantenerse aquí, quedará bonita. Entonces, esta sería la idea. A lo mejor podemos mantener aquí las hojas o puedo ponerla por aquí arriba y aquí es que solo se quede el mes y el nombre. Vamos a ponerla así, que tape un poquito el cordón, y ya la tengo. Así que vamos a pegarla y con el Fudenosuke voy a escribir marzo. Si queréis, podéis dibujar y combinar stickers con dibujo. Podéis utilizar solo dibujo, podéis utilizar solo stickers. Tenéis un montón de stickers para
para combinar y elegir. Los stickers estos los podéis encontrar en la suscripción de Sweet Sweet. A ver, esto vamos a ponerlo por aquí, un poquito así como inclinada. Eso lo podéis encontrar en la suscripción de Sweet Sweet. Os dejo el link abajo y tenéis mi código, el amante volador, código descuento para utilizar. Y por último, estos de aquí, y vamos a poner, eso sí se queda esto como más completo. Y voy a poner aquí marzo con mi Fudenosuke. Esto tal vez ha quedado un poquito desplazado, a lo mejor lo podríamos poner aquí o añadirle, voy a añadirle como unas ramitas para completarlo. Entonces, aunque ya pone marzo aquí, si queréis lo que podéis hacer es recortar la parte superior, por ejemplo, o le pegamos algo encima. Voy a añadir así unas manchitas. Vale, por ejemplo, tengo aquí un montón de tipos de notas. Se puede añadir esto para combinar y tapar el mes, por ejemplo. Esto es para la siguiente página también. Tengo algunos clips, tengo un montón de notitas y recortes, también rosita. Entonces creo que para que no ponga marzo, lo que voy a hacer es, ya que no lo he recortado antes, voy a disimular así y a lo mejor podemos hacer como unas líneas. Voy a recortarlo para que parezca que está, que es washi tape. Y yo lo que hago es ayudarme de este punzón o esta herramienta para abrirlo de forma más fácil y separar la pegatina de la trasera. Voy a recortarla un poquito. Y ahora vamos a hacer una línea así decorativa. Para que no quede solo este bloque, voy a recortar también como este así finito, por ejemplo, este rosa que tengo aquí o alguno de los de tono verde. Y tengo esta verde clarita preparada, entonces lo combinamos, por ejemplo, así. Y que sobresalga un poquito. Y podemos ir jugando así con capas, con detalles, añadir dibujo a mano, lo que os comentaba. Vamos a dejar así la portada, como veis ha quedado como un mix, queda un poco diferente a otros meses, pero bueno, no está mal, está así colorida. Por ahora esto va a ir tomando forma, entonces no os preocupéis si al principio es como que, uy, qué raro, porque luego vamos añadiendo más, podemos retomar la portada y añadir algún dibujito más de fondo, algún detalle más, pero bueno, así ya la tenemos lista para ir empezando el mes. Vamos con el calendario que os comentaba, que voy a hacer con el color gris oscuro, bastante oscuro, es bastante parecido. Entonces lo único que necesito hacer es redondear las esquinas. Realmente parece negro, ¿eh? Podría haber cogido negro. Y voy a ver cuántas semanas tiene el mes antes de completarlo, para hacerlo más largo o más corto. Luego arriba sí que irá el mes de nuevo. Esto llega hasta aquí. Vamos a añadir los stickers de esta página y luego con los rotuladores, añadiendo ya el azul y el rosa, le vamos a dar un poco toque de color a todo. Entonces, esto empezamos por aquí. A mí me gusta utilizar las pegatinas así como por capas,
por ejemplo, esta puede ir acá. Y esta, como es más cortita, la podemos poner un poquito así solapada. No tiene que llegar a la parte de arriba. Y así también tapa esa esquina que está como más despegada. No, 03, que me lío. 03. Y aquí va marzo. Que no me equivoque en el mes, importante. Pero bueno, mira, si me equivoco, pues sticker encima y listo. Tenéis el nombre de marzo también en el sticker de la corona. Y ahora vamos a decorar el resto de espacios. Aquí me falta decidir qué dibujito pongo, pero creo que lo voy a hacer a mano en esta zona de aquí. Así que vamos a completar el resto de la página. Y ahora, para darle un toque de color, voy a coger como los principales que he elegido y vamos a ir manchando así, por ejemplo, los días de la semana. Entonces vamos a hacerlo colorido, va, para que tenga todo un poquito. Entonces voy a ir alternando. Empieza en viernes, entonces aquí será el día 1. Luego así y luego escribo por encima. Aquí tenemos el 7, el 13, 19 y 25. Y así vamos a hacer con todos los demás. Ya veis que con un poco de color ya va tomando forma. Entonces vamos a añadir las mismas manchas de aquí en esta parte inferior, así como si sobresaliesen. Y así ya tenemos un hilo conductor tanto en esta página como en la anterior. Y ya, últimos toques, vamos a hacer esta misma línea curva a lo largo de nuestro mes de marzo y faltaría un toquecito de amarillo a lo mejor por aquí, así que vamos a añadir alguna mancha, por ejemplo, por aquí o algún sticker de estos que tengo apartados amarillito para que tenga un poquito de toque amarillo, a lo mejor así o por aquí, lo deberíamos haber puesto antes tal vez, uno así más cortito. Voy a recortarlo un poquito, lo coloco y prácticamente ya tengo mi portada. Vamos a añadir un poquito también de este amarillo aquí y faltaría un poquito de rosa y azul, así que luego ya podemos volver a esta página y añadir si vemos en alguna zona que queramos poner alguna cosita más. Me gustaría haber integrado un poquito más la parte de Polaroid a lo largo de la portada y de las siguientes páginas, pero como tampoco tengo mucho espacio no sé si podré, pero bueno, sería una idea guay si no por lo menos en una página aparte. Pues ala, ya completo aquí mi diseño, voy a dejarlo aquí un poquito más cerca del nombre y pasamos a las semanas. Ya tenemos calendario y portada. Para la semana lo primero que voy a hacer es cortar esta
parte de la página. Ya sabéis que yo siempre lo recorto para no tener que repetir lo mismo. Y lo primero que haré será pegar calendario y las tres prioridades del mes, o los tres objetivos principales del mes. Luego le añadiré alguna decoración y solo me faltará preparar mis semanas. He impreso también esta hoja de la colección de la suscripción porque tengo algunas cámaras y algunas polaroids chiquititas que pueden encajar genial para algunos huequecitos y zonas más pequeñas para que siga un poco la temática. Así que voy a pegar ya las pegatinas de mi semana, sobre todo la parte superior, y luego me pongo con los días. Como te comentaba, para las estructuras de las semanas vamos a seguir la misma guía que hemos hecho hasta ahora, pero es aquí, aquí irá la pestaña, la solapa y llegará hasta aquí. Entonces, esto es lo que estábamos haciendo hasta ahora, entonces tiene que ir uno más adentro. Dejamos estos dos y empieza por aquí. Por lo tanto, es esta línea de aquí, ¿vale? Que no me confunda. Es así, sí, por aquí, y bajamos hasta el final. Ahora que ya tenemos toda la semana, solo falta añadir algunas decoraciones. Tengo algunos stickers preparados, como estas pinzas o alguna mini Polaroid que podemos incluir en alguna de las semanas, alguna mini cámara, algunos papeles de notas, como si fuesen con el clip, tal vez, enganchados por aquí. Así que nada, vamos a darle un toquecito y luego un poquito de decoración con rotulador y ya tenemos nuestro mes completado. Con el verde voy a añadir unos últimos detalles, es que en las mimosas que he dibujado
no he añadido estas ramitas que al final es la hoja de la mimosa. Entonces, en muchas de ellas voy a añadir el tallo y luego las hojitas, solapando la parte de bolitas. Son unas mimosas muy frondosas las que he dibujado. Es alguna por aquí con doble. Pueden cruzarse por aquí sin problema. He añadido unos últimos detalles así de la mimosa. Esta le voy a dejar así con mancha para que se parezca más a la de meses anteriores. Y ya tenemos nuestro diseño de marzo de bullet journal, portada, calendario y las semanas con la Dutch Doll. Espero que te haya gustado mi diseño de marzo de mi bullet journal. Puedes utilizar el hashtag bulletjournalEAV para compartir tus diseños, ya sigas mis ideas o mi diseño, o lo hagas diferente, así puedo verlos. Si te ha gustado, no olvides darle like a este vídeo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya y activa la campanita para que te avise cada vez que comparta un nuevo vídeo. Si te gusta el diseño, también puedes conseguir la suscripción de Sweet Sweet, te dejo los links abajo, y no olvides utilizar mi código de descuento, el amante volador, para hacer un 10% de descuento en cualquier producto de su página. Así que nada, me despido y hasta un próximo vídeo. Adiós.